Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en María se muestra compasivo y cercano esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en una barca, así como estaba. Habían otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Sin duda que Dios navega siempre con nosotros. De la mano de Jesús y también de María, hoy en sábado, somos conscientes de que no nos ha dejado solos. Pero a veces pensamos que está dormido, como distante, como indolente a lo que nos pasa. Y el reclamo de los apóstoles hoy día es también muchas veces nuestro reclamo. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Maestro, ¿no te importa que yo esté sin trabajo? Maestro, ¿no te importa que mi familia estemos pasando tal o cual crisis? En ningún caso la respuesta podría ser afirmativa. Él va con nosotros, pero también Él pretende que nuestra fe sea cada vez más sólida. No dudemos del poder del Señor y de su compañía maternal, hoy especialmente a través de María la Virgen. A este Dios fiel, a este Dios que navega con nosotros, especialmente en los momentos de tempestad, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, especialmente por la intercesión de la Virgen Madre fiel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.